Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde siempre en sus vidas, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio te alcance. Hoy miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículo del 44 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día, un evangelio pequeño, pero que nos deja un contenido conciso, muy específico y sobre todo muy importante. Y es que el Señor dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece tanto a un tesoro escondido en un campo como también a una perla preciosa, muy valiosa, muy valiosa. ¿Y por qué el Señor las compara con este tipo de cosas? Porque obviamente el Señor sabe de que si hay algo que el hombre siempre tiene deseos, es de tener cosas de lujo, es de tener cosas que a uno lo hagan un personaje importante, como un tesoro lleno de perlas, de diamantes, joyas, cosas de oro, una perla fina que generalmente y sobre todo cuando uno ve cuestiones de joyas y etcétera, ve que esos collares de perlas son cosas carísimas y que solo gente importante, solo gente de alta alcurnia las tiene. Y el Señor sabe que el hombre muchas veces está en búsqueda de ese tipo de cosas. Y por eso compara el reino de los cielos con este tipo de cosas, como cosas que solo gente digna y sobre todo gente que desea tener lo mejor va a buscar. Pero aquí hay algo todavía más importante, y eso es lo siguiente: la actitud de aquel que encuentra tanto el tesoro como también aquel que encuentra esa perla muy valiosa. Porque el que encuentra el tesoro escondido en el campo, ¿qué es lo que hace? Lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene para comprar ese campo y tener ese tesoro. Es decir, se despoja de lo que tiene para conseguir algo que le va a dar mucho más de lo que tiene. Igual con el de la perla fina, va, vende cuanto tiene y la compra, porque sabe que con esa perla conseguirá más de lo que tenía antes. Y esta es la actitud que debe de tener todo cristiano, querido hermano. Sobre todo aquel cristiano que comprende, entiende y sabe que el reino de los cielos es el tesoro, es la perla, es lo más valioso que uno puede obtener en esta vida. Y obviamente lo que el Señor nos pide es que si nosotros somos conscientes de eso, si nosotros sabemos que el reino de los cielos es lo más valioso que podemos tener, pues hay que esforzarnos. Porque hermanos, hay muchos que esperan obtener grandes cosas, pero sin esforzarse. Hay muchos que esperan precisamente obtener las mejores cosas, pero no hacer nada en la vida, no esforzarse, no buscar, no trabajar, no hacer el intento de obtener esas cosas, sino que están siempre sentados, acostados, esperando que las cosas le lluevan, le caigan del cielo, o que de repente en un tropezón se las encuentre en la calle, como cuando uno se encuentra una moneda o un billete tirado en la calle. Pero no, hermano, a veces estas cosas requieren esfuerzo, requieren que nosotros entreguemos nuestra vida, nos vaciemos de tantas cosas y lo abandonemos todo para conseguir el reino de los cielos. Pero aquí está lo difícil para muchos de nosotros, queridos hermanos, que queremos todo, pero no queremos arriesgar. Queremos el reino de los cielos, pero no nos queremos arriesgar por él, sino que queremos seguir teniendo cosas del mundo y teniendo las cosas del reino de los cielos. Pero, obviamente, el Señor, con los ejemplos que nos ha dado ahora, nos dice precisamente que solo aquel que lo arriesga todo, solo aquel que dispone todo para conseguir el reino de los cielos lo tendrá. En cambio, aquel que es mezquino, aquel que es perezoso,
aquel que no quiere entregarse de lleno por el reino de los cielos, no va a conseguir nada.